¿Pudiéramos hacer una reflexión conclusiva de todo esto que hemos mencionado, a efecto de que quienes eh, están escuchando y viendo el programa tuvieran un eh, criterio para saber qué destino le esperaría esta iniciativa de reforma constitucional? ¿Qué podríamos mencionar, por favor? El INAI, como órgano constitucionalmente autónomo, lo que defiende lo que tutela son dos derechos humanos. Acceso a la información pública, que ya dijimos, además ha potenciado la participación de la ciudadanía, porque hoy la ciudadanía es mucho más participativa, mucho más conocedora de la información y pregunta más. Al principio un dato, preguntaban más los hombres. Uh -huh. Hoy la estadística entre las preguntas hombres y mujeres, quien decide dar el dato, uh -huh. porque es opcional. Es muy similar. Ha, ha habido y un empoderamiento de género. Ha hecho? evolucionado, claro, ha evolucionado. En un principio la estadística decía los hombres son los que más preguntan. Hoy pregunta sector empresarial, hoy pregunta academia, hoy preguntan periodistas, estudiantes, amas de casa. Entonces, eso es lo que hacemos en el INAI. El INAI es un pilar de la democracia mexicana. El INAI es importante porque defiende los derechos humanos de las personas. El INAI es importante porque llevamos hasta las últimas consecuencias una investigación, por ejemplo, de eh, indebido tratamiento de datos personales. En el sector privado hemos impuesto multas de hasta 36 millones de pesos y se han pagado. Entonces el INAI es muy útil para garantizar estos dos derechos humanos. Hace falta repetirlo muchas veces para que nadie. Muchas lo... veces.